Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. Así que venga, vamos a ver qué nos salió en esta ocasión. Dice Asclepias recogidas, solamente 5. Ok, un desafío que está muy pero muy sencillo, ya que bueno, las Asclepias normalmente las vamos a encontrar casi siempre cerca de las fuentes de agua. Ahora bien, esta plantita no es endémica solamente de la zona pantanosa que en mayor parte vamos a encontrar, pero bastante cerca de toda la zona pantanosa, sobre todo los riachuelos, vamos a encontrar bastante Asclepia. Así que yo les recomendaría que lo hagan directamente ahí. Luego dice búhos desplumados. Ok, los búhos solamente salen de noche, chicos, y no son endémicos de ninguna ubicación. En este caso, los búhos sí los podemos encontrar desde New Ostrid hasta la zona de nieve, hasta la zona pantanosa. Así que cubriríamos completamente el mapa. Lo único importante es que sí sea de noche. Luego dice, enemigos abatidos mientras usas el Dead Eye. No jugadores, acuérdense que los enemigos son los NPCs que nos disparan y que nos salen de color rojo. En este caso solamente será cuestión de hacer las 5 bajas correspondientes, el cual es un desafío que está completamente regalado para todos. Luego dice, hebillas actualizadas. Ok, las hebillas las podemos adquirir de dos formas, chicos. Ya sea que hagamos ciertas actividades en concreto dentro del multijugador, o si no, comprándolas con Madame Nazar. En este caso las podemos cambiar dentro de nuestro campamento, o si no, dentro del sastre. Así que bueno, luego dice lucios europeos capturados. Un lucio europeo, lucio europeo, lucio cadena. Ok, el lucio europeo, chicos, viene a ser muy parecido a lo que viene a ser al lucio canadiense, que es el delgadito que tenemos. La única diferencia es que este pez es obviamente más grande, su dimensión es pues muy 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 grande y se vende en $9. La verdad que antes era una buena forma para hacer dinero. En este caso, ¿dónde vamos a encontrar los lucios europeos? Los vamos a encontrar por la parte superior del mapa. Eso quiere decir que desde la reservación india hasta bajar a Valentine vamos a encontrar bastantes lucios europeos. Ahorita les voy a mostrar bien las ubicaciones. Luego dice misiones de trama completadas. Otro desafío que está muy sencillo. Acuérdense que las misiones de trama son las que podemos repetir desde el menú pausa. Nos vamos a progreso. Y aquí tienen las misiones de trama. En este caso repiten una, la terminan de principio a fin. Y les tendría que valer esta clase de desafíos. Luego dice tiendas visitadas en Rhodes. Ok, otro desafío que está muy pero muy sencillo. En este caso simplemente con que visitemos cualquier tienda de Rhodes nos tendría que dar el desafío. Están muy sencillitos la verdad que los desafíos del día de hoy. En este caso voy a empezar con la Asclepia, chicos, que viene a ser uno de los desafíos que está muy pero muy sencillo. Como yo les digo, normalmente esta plantita casi siempre la vamos a encontrar cerca de las fuentes de agua. En concreto, yo lo hago justamente aquí saliendo por el puente que separa, encuentra en la parte inferior de esta cosa de Saint Denis, porque justamente toda esta área tenemos bastante. Y bueno, como es una planta que se utiliza para hacer el licor tóxico, la verdad es que la utilizo bastante. Y bueno, si queremos hacer un poquito de licor tóxico, ya que estamos en ello, también vamos a encontrar bastante Adelfa, que también se requiere para hacer esta clase de licor tóxico. Así que bueno, llevaríamos 3. Aquí tendríamos un poquito más. Y bueno, si exploramos más toda esta área, vamos a encontrar bastante Asclepia. Con eso llevamos 4. Y con este llevaremos las 5 Asclepias. Vean, si nosotros cruzamos acá, vamos a encontrar un poquito más. Me da el 0.50 y los 200 de experiencia. Vean, esto es Enea. Eso es este. Vaya, ¿no? Sí. Arándano perenne. Esto es tabaco. No es menta, qué curioso. Estoy seguro de que aquí hay más, vean, más Asclepia, chicos. En este caso, si la quieren farmear de manera industrial, la verdad que es una zona muy, pero muy buena. Ya que si recorren toda la parte inferior van a encontrar, pero bastantes. Ejemplo, mapa en global. Y vamos disminuyendo. Toda esta área hay, pero bastante Asclepia, chicos. Así que bueno, vamos al desafío de tiendas visitadas en Rhodes. No creo que esté tan complicado, chicos, pero por si acaso alguien es nuevo, simplemente con que visites cualquiera de esas tiendas, la que tú quieras, te tendría que dar el desafío. Ejemplo, me da el 0.50 y los 200 de experiencia. Un desafío que es un regalo para todos, chicos. De cualquier forma, les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Así que venga, vamos, me encuentro justamente aquí en la tienda. También podríamos hacer el desafío de villas intercambiadas, en este caso cambiadas, como quieran llamarlo. Así que bueno, tendríamos que buscar la categoría de villas. Les digo, las villas se pueden adquirir de dos formas, ya sea que las compren con Madame Nazar o que las desbloqueen haciendo ciertas actividades. En este caso simplemente con intercambiarlas nos tendría que dar el desafío. Y bueno, un desafío que también está muy regalado, chicos, 0.50 y 200 de experiencia. Así que venga, ahora sí vamos con los búhos, si es que llego a encontrar uno. Venga, chicos, ya estamos en la zona en la cual vamos a encontrar el lucio europeo. Les digo, no es nada complicado de poderlo pescar. Realmente la complicación está en que realmente no esté bugueado. Ejemplo, nosotros simplemente estando aquí unos cuantos segundos tendrían que salirnos bastantes.
Y bueno, en este caso yo les recomiendo que utilicen tanto lo que viene a ser el cebo de gusano como viene a ser los pequeños grillitos. Ambos funcionan bastante bien para tratarlos de capturar. Eso sí es muy importante, chicos. Si los peces están bugueados, cámbiense de sesión. Ejemplo, yo no me puedo cambiar de sesión porque como traigo muchos compis, no quiero que se, digamos, se desconecten directamente. Así que bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Y a ver si cae alguno de estos. Ven, ahí están los queridos lucios europeos. Ay, bueno, mientras estamos aquí, chicos, los quiero invitar que si están buscando algún desafío en concreto, solamente es necesario que pongan el nombre del desafío y al finalizar Narco 13. Al día de hoy hemos abarcado todos los desafíos que existen. Y bueno, solamente sería necesario que los busquen de esa forma. De igual forma, chicos, si les gusta alguno de los conjuntos que yo estoy llevando, solamente es necesario que pongan conjuntos y al finalizar Narco 13 y tendrían que encontrar un video en concreto. Venga, con calma. Y bueno, por cierto, chicos, si no saben cómo pescar esta clase de peces grandes, ya también tenemos un video dentro del canal, cómo pescar peces grandes. Y bueno, solamente así y al finalizar Narco 13 y tendrían que encontrar el video correspondiente. Así que bueno, en este caso es el lucio europeo, chicos, me tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Es muy importante, chicos, que si no cae a la primera, cámbiense de sesión, es lo más fácil. Así que bueno, vamos con el siguiente desafío. Por cierto, sé que no les he mostrado la ubicación, es que vieron cuánto tiempo yo estuve esperando. Así que bueno, mapa en global y vamos disminuyendo. Toda esta área es buenísima para poder encontrar tanto lucio europeo como viene a ser salmón rojo, chicos. Así que bueno, ahora sí, vamos con el siguiente desafío. Ay, malvados búhos. La verdad que no son tan complicados, chicos, pero en ocasiones se llegan a complicar tanto. Más que nada porque cuando quiero que se haga de noche, no se hace de noche. Y cuando quiero que se haga de día, no se hace de día. Así que bueno, los búhos los vamos a encontrar en todo el mapa, chicos. La verdad que ese sí no tiene un spawn en el que no nos salga. Nos sale desde New Ostrid hasta la zona pantanosa y de la zona pantanosa hasta la zona de nieve. Así que venga, búho desplumado nos tendría que dar el 0.50 y los 200 de experiencia. Un desafío que está muy sencillo, simplemente al hacerlo de noche y darse una pequeña vueltecita. Así que venga, vean dónde lo estoy haciendo. Y por cierto, una de las mejores zonas para encontrar búhos sería justamente esta área, pero de igual forma sería solamente de noche, chicos. Así que bueno, vamos con el siguiente desafío. Enemigos abatidos con Dead Die se puede hacer de bastantes formas. Ejemplo, simplemente cabrean a alguien tantito. Y digamos, obviamente hacen la baja con el Dead Die porque es lo que se nos está pidiendo en esta ocasión. Un desafío muy sencillo, 0.50 y 200 de experiencia. Así que bueno, vamos a la cantina para terminar el desafío del día, Venga. chicos. Con el último desafío que vamos a hacer el día de hoy, que me lo han estado preguntando bastante. Que viene a ser justamente uno del rol del licorista que dice interacciones. Interacciones con jugadores ebrios dentro de la cantina. Ok, es un desafío muy pero muy sencillo. Primero que nada, para poder interactuar con otros jugadores que estén ebrios dentro de nuestra cantina, nosotros como jugador tenemos que estar ebrio. Así que bueno, tendríamos que tomarnos, ¿cuántas de estas? Creo que de estas, como es suave, tendríamos que tomarnos 5. Y bueno, es un desafío que está muy pero muy fácil. Así que venga, mientras estamos tomando esto, chicos, les quiero decir que yo estoy jugando en la plataforma de PlayStation. Mi ID es Naraku-13. Y bueno, dentro de esta plataforma yo creé una comunidad que se llama Naraku 13 Red Dead Online. Al día de hoy ya somos más de 535, 540 jugadores que se encuentran dentro ahí, chicos. El único requisito es no ser tóxico y van a conocer a bastantes compis. Si están jugando en otra plataforma, como viene a ser PlayStation, Xbox o PC, simplemente únanse al canal de Discord, el cual se encuentra también en la descripción, chicos. Al igual que mis redes sociales, como lo viene a ser Instagram, Facebook y el canal de Twitch, chicos. En el canal de Twitch apenas voy empezando, estoy empezando a jugar otra clase de juegos, chicos, pero la verdad es que también le pego al Red Dead, si es que alguien se quiere dar una vueltecita, pues ahí andamos. Por cierto, chicos, con los desafíos de los coleccionables, que yo sé que en ocasiones se llega a ser muy tedioso el pues tratar de buscar coleccionables, les dejo en la descripción del vídeo la página de coleccionables si es que alguien la necesita. Y bueno, creo que sería todo lo relevante aquí, los tengo que decir. En este caso, se supone que mi personaje ya tiene que estar un poco ebrio, más que nada por la vista que tenemos nosotros.
ya podríamos interactuar con los jugadores. Ejemplo, un compi acaba de interactuar conmigo. ¿Cómo interactuamos? Ya sea que presionemos cuadrado o que presionemos círculo, vamos a interactuar de distintas formas con los jugadores que se encuentran dentro de nuestra cantina. Ejemplo, si yo lo quisiera abrazar, voy presionando cuadrado hasta que me lo permita, o si no, le doy un cachetado a un guajolotero, el cual lo hago con círculo. Muy importante que para que nosotros podamos interactuar de esta forma con los jugadores, tendríamos que estar ebrios, chicos. Un desafío muy sencillo, pero en ocasiones un poquito complicado. Lo siento, ceñito. Y cachetadón para Naraco. Y bueno, chicos, pues yo voy a dejar justamente aquí los desafíos diarios del día de hoy. Este de misiones de trama está súper sencillo. Yo lo voy a hacer con toda la calma del mundo. Y venga, pues qué les digo, chicos. Si necesitan algo, si tienen alguna duda sobre algún aspecto del juego, solamente es necesario que pongan el nombre del desafío, el nombre de la duda que tengan, ejemplo, cómo funcionan las cuadrillas, cuáles son las mejores cartas, y si les gusta alguna de las outfits que yo estoy llevando, solamente pongan conjuntos y al finalizar Naraco 13. Ya llevamos más de, como cuántos llevamos, como casi 100 conjuntos, chicos, que tenemos al día de hoy dentro del canal. Solamente pongan conjuntos y al finalizar Naraco y van a ver bastantes, ¿no? Así que bueno, vamos a tocar un poquito de la música acá. Yo hasta aquí me despido, espero les guste el vídeo y suerte.